El alcalde de Cotobruz se siente satisfecho con el apoyo gubernamental que ha tenido hasta el momento y apuntan a reforzar los emprendimientos que se encuentran en este cantón de la zona sur. En Cotobruz estamos trabajando, lo más importante es el apoyo que nos están dando desde el gobierno central, desde el Poder Ejecutivo y la institucionalidad a nuestra región y principalmente a nuestro cantón, que estamos apuntándole mucho a la producción, al emprendedurismo, que para mí está en primer lugar y viene a cerrar todo esto de la simplificación de trámites para el emprendedor, ¿verdad? Estamos apoyando mucho ese campo, la parte turística, todos esos encadenamientos para poder llegar, y estamos con un proyecto interesante, Estrella, es el centro de valor agregado para los pequeños y medianos productores de nuestra región. No es de la Municipalidad de Cotobruz, no es del Cantón de Cotobruz, sino es un proyecto que se ha venido articulando desde hace mucho tiempo y que este gobierno... En cuanto a infraestructura vial, el jerarca de esta municipalidad dijo a Canal 14 que la mejora es considerable durante los últimos años. Nosotros, gracias a Dios, estamos en muy buenas condiciones. No estamos excelentes, pero sí podemos decir que los 1.180 kilómetros del Cantón de Cotobruz se pueden transitar bastante a un porcentaje, un 90%, un 85% está en muy buenas condiciones. Y es que Navarro ve como fundamental contar con buena infraestructura de caminos para apoyar a los distintos sectores productivos en este cantón. Que eso es lo que hemos querido, porque para poder apoyar la parte de emprendedurismo, apoyar la parte productiva, apoyar la parte de salud, apoyar la parte de turismo, la parte de educación, tenemos que tener infraestructura vial en buenas condiciones, y eso es lo que me ha apuntado durante 13 años, de mejorar esa parte para que lo demás ya viene por añadidura, y máxime cuando se le apoya en otras áreas como lo que acabo de decir. Cotobruz tuvo la visita del presidente de la República durante la gira que hizo el mandatario en agosto de este año.